Él es un mono científicamente alterado que busca gobernar el mundo. Él es Mojo Jojo. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata pues de una figura Funko Pop, en esta ocasión de la franquicia de Powerpuff Girl o las chicas superpoderosas, y es uno de los principales villanos. Se trata de Mojo Jojo. Al frente de la caja pues tenemos la ventana transparente. En la parte de arriba pues tenemos el nombre de la franquicia de Powerpuff Girl. Vemos su número, vemos el logotipo de Funko Pop, vemos una imagen de la figura y su nombre en la parte de abajo. En el primer lateral pues tenemos el logotipo de Funko Pop. Tenemos de fondo pues este escenario de la ciudad de Saltadilla, igual que traían las chicas superpoderosas, y los tres colores, una imagen de la figura y su número. En la parte de atrás pues tenemos otra vez el logotipo de la franquicia, este fondo en color rosa. Vemos igual pues otras figuras que incluyen esta wave, que prácticamente ya las revisamos casi todas, solo nos faltaría pues Fuzzy o Peludito. Ahí está. Y en el último lateral pues tenemos el nombre del personaje en color negro, bastante grande, el logotipo de Funko Pop, una imagen cortada de la figura. Vemos que también su número, él es el 1084 de esta línea. Y en la parte de arriba vemos esta imagen cortada de él y el logotipo de Funko Pop y de Cartoon Network. Ya fuera de la caja vemos que la figura viene contenida pues en un único blister en forma de seso. Quiere decir que se abre por la parte de arriba y se abre por la parte de abajo. Aquí tenemos pues nuestra figura de Mojo Jojo, que la verdad se ve bastante padre. Ahorita la vamos a revisar obviamente con más detalle, pero pues la verdad me gusta mucho el detalle de este personaje. Se ve bastante bonito, bastante bueno. Ahí lo podemos ver con sus típicas manitas así bien raras, ¿no? Bien curiosas. Y pues es una figura bastante bonita, ¿no? Me gusta mucho el detalle de la figura de Mojo Jojo. Y bueno, pues aquí tenemos ya fuera de su prisión de plástico nuestra figura de Mojo Jojo. Y la verdad es que es un Funko Pop bastante bonito, bastante bueno. Está bien representado el personaje de la animación. Este personaje, si no me equivoco, viene representando al Mojo Jojo actual de la última serie que salió por el logotipo, según yo, porque ya había tenido una versión anterior que traía el logotipo de la serie anterior, igual a las chicas superpoderosas. En esa ocasión vimos también, me parece, que a Fuzzy o Peludito y también a Him o Él. Y ahorita pues nada más salieron 5 figuras, que fueron las 3 chicas superpoderosas, Mojo y Peludito. La verdad es que la figura está muy padre, tiene un detalle bastante bueno, bastante bonito, y solamente puede mover la cabeza un poco hacia los lados. Está muy padre el detalle, muy bonito esculpido, y es una figura que te recomiendo mucho. Y bueno, pues aquí tenemos ya posada, por decirlo de alguna manera, nuestra figura de Mojo Jojo Funko Pop. La verdad es que este Funko está muy padre. Toda esta línea de las chicas superpoderosas siempre me ha gustado. De hecho, desde la versión anterior, como les digo, Mojo es su segunda representación. Esta pues se basa más en la caricatura que salió pues hace poco tiempo, ¿no? Que no funcionó tanto, pero pues está más inspirado en esos colores. El anterior se parece, pero no es tan exacto, según yo. Ahí lo voy a tratar de buscar después. Pero según yo no es tan igualito a este. Tiene ciertas variaciones. Y es algo que me gusta, que Funko de repente ha renovado algunos moldes, porque pues si checamos moldes antiguos, sí hay Funkos que se ven pues ya bastante como raros, ¿no? No tienen, a pesar de que pues digamos que son sencillos, pero sí tienen como rasgos definidos de algunos personajes. Y en esta ocasión pues Mojo Jojo, la verdad es que se ve muy bonito, se ve muy padre. En la anterior ocasión también salió Him, que ese es un personaje que me gusta mucho, porque pues es el más malo de los malos en la ciudad de Saltadilla. Más bien él es el malo de los malos. E inclusive en algunos capítulos de la serie antigua pues Mojo Jojo inclina su respeto hacia él, sabiendo que pues él es el diablo, ¿no? Entonces está muy padre, se ve muy genial Mojo Jojo, se ve espectacular. Me gusta mucho todo el detalle, y sobre todo que algunas partes están esculpidas, no están solamente pintadas, sino que están esculpidas. Mojo Jojo pues es el primer villano que vemos desde el capítulo 1 de la serie de las chicas superpoderosas, y es el que mayor participación por lo general tiene y el que más veces pues se ha intentado apoderar del mundo y casi ha ganado, ¿no? En la película derrotó a las chicas superpoderosas, y posteriormente nos enteramos que gracias a él se crearon, ya que él fue el que hizo su travesura y derramó pues en la preparación de la niñita perfecta la sustancia X, y así es como se crearon las chicas superpoderosas, ¿no? Entonces está muy padre, él era parte de los experimentos del profesor Utonio, y pues así es como obtuvo esa superinteligencia. De hecho pues su cerebro, que es bastante grande, pues lo cubre precisamente
con este casco que trae. Entonces está muy padre, la verdad es que se ve muy genial Mongojo, se ve espectacular. Es un personaje que pues al menos me da risa, porque de repente lo vemos muy civilizado, ahí muy refinado con sus, ahí sus diálogos y sus maneras de ser, pero de repente pues regresa también a su estado simio cuando su ira lo invade y pues, su impotencia por no derrotar a las chicas superpoderosas lo molesta a tal punto que lo vemos pues regresar a ese estado de simio, ¿no? Rompiendo todo, tirando todo. Y pues bueno, está muy padre. Por lo general se ha unido a otros villanos en algunos capítulos y no les ha funcionado la táctica, porque pues Mongojo a veces tiende a ser muy verborrea y falla pues en tanta bla bla bla. La figura Funko Pop de Mongojo pues salió a la venta en el 2022, o sea, el año pasado, y me parece que salió junto con la wave entera de las chicas superpoderosas. Creo que todos salieron en el mismo tiempo, y pues prácticamente ahí vamos, ya revisamos a las chicas superpoderosas, vamos a tratar de conseguir a Fusi para terminar pues esta wave, ¿verdad? Y a ver si tengo pues por ahí a Him, lo tengo a la mano en mi bodega, voy a tratar de buscarlo, porque ese es un personaje que la verdad es único y se ve super padre. Y pues prácticamente esta figura me gusta mucho, te la recomiendo si eres fanático pues del mundo de las chicas superpoderosas, de sus villanos y de todo su pues de su concepto en general. Y bueno, pues aquí la posamos de una manera un poquito más dinámica con los efectos. Ya ven que estos detalles pues le dan como un plus a la figura, así que se vea pues más padre, ¿no? Como más de acción, mucho más bonita, y le da esa personalidad que de repente pues le puede dar. Además se ve muy padre el contraste del tono verde con el tono morado. Y dinos, ¿a ti qué te ha parecido esta figura Funko Pop de Mongojo? ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.